It's just silly drill. Love is just another excuse to be reliant. A bubble that's hidden in the sound. It will always be at the front when the sun goes down. Yo sé que no me pueden ver, pero me pueden escuchar. Ahí estamos. Bienvenidos a nuestro show, Guadalajara. Vamos a tener una noche increíble con todos ustedes, estoy segura. Les presentamos el show de The Error Tour. ¿Listos? ¡Venga! Oh,
Hacer ruido para nuestros visitantes. ¿Quién viene de Perú? ¡Eso! ¡Estados Unidos! Tenemos Argentina. Por ahí nos escuché. También sé que viene alguien de Bolivia. Por ahí está. Canadá. Australia. ¡Eso! ¿Alguien más que me falte? Colombia. ¡Colombia! Todos unidos hoy, el día de hoy, a rockear. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigamos. ¿Qué les parece?
Thank you.
Cause I don't know the right or wrong.
Guadalajara. Las entradas por ahí. Que hay una pareja muy enamorada hoy en la noche. ¿Cómo están? ¿Dónde están? Ya nos vimos, nos encontramos.
Oh,
Bueno, cuando empezó la banda, yo tenía 7 años, creo, no estoy segurísima si tenía 7 o acabo de cumplir 8. Qué cañón. Sí, cuando veo fotos y todo es de que... Era una bebé. ¿Qué onda? Ya tocábamos sus instrumentos desde muy chiquitas, pero nunca habíamos tocado juntas. O sea, no era de que como un plan de que, ah, sí, cada quien va a tocar su instrumento para hacer una banda y vamos a hacer esto. Nada era importante, nada era, o sea, era solo diversión, ¿no? Poder hacerlo juntas yo creo que fue lo más divertido, ya que todos estábamos chiquitas y sí, así estamos a tocar juntas. Ahí fue donde como nació esta idea de seguir haciendo música juntas. Yo creo que ya fue un cambio bien cañón el empezar a tocar en vivo y el empezar a notar que gente nos conocía y quería conocer más de nuestra música y de nosotras. ¿Qué tienes? ¿Qué haces? ¿Qué eres? ¿Qué soy? Todo ese año, todos mis 14 años, fue un momento muy fuerte, como que de la banda. Y en empezar a tomarnos en serio, de que, ok, ahora esto es mi trabajo. Precio. Yo creo que sí hemos crecido mucho juntas y nos hemos ayudado mucho a crecer en este ambiente que crecimos, que es muy diferente al que una persona normal hubiera crecido. Ay, no, Iván. Son 10 años. La mitad de mi vida. No que no nos gustaría, pero sí llegó de la nada y... O sea, cuando se hizo viral, obviamente fue el momento donde pues empezó nuestra carrera. Como que no entendía lo que significaba estar pasando por todo eso. Ese fue el momento en donde nosotras, como oficialmente, empezamos a trabajar. Y no le tengo resentimiento, pero sí, me puedo acordar de Dani chiquita con mucho miedo. Es algo cansado, pero también el poder hacerlo con mis hermanas, hacerlo con mis papás, con el tiempo que tenemos. O sea, realmente todos son como familia. Yo no me puedo imaginar hacer esto solo, ni de chiste. Pero Dios, ha estado increíble. He vivido cosas que jamás pensé que iba a vivir. Tengo tantas más por vivir y todo con gente que quiero muchísimo. Por más increíble o pesado que sea, lo puedo hacer con mi familia. Decidí llorar mucho. Ya no era, ah, estamos haciendo covers, estamos haciendo covers. Estamos sacando nuestro disco. Tipo, iba creciendo mucho. Híjole, no soy solo yo, también es Rudy, también es Carlos, también es Lana. Y ya no me acuerdo cómo llegó a que la gente empezó a siquiera querer vernos tocar en vivo. En esos momentos estás tan en automático que de repente me veo tocar y digo, ¿cómo sé hacer eso? ¿A qué hora aprendimos eso? A través de los años empezamos a tocar todavía más, tuvimos experiencias muy chidas hablando de gente muy importante. Es una oportunidad así, buena de medio, que no entiendo cómo estuvimos aquí. Yo creo que lo que yo considero el momento
momento más importante de nuestra carrera fue abrir la vida. Estamos a 50 días de que nos vaya a la casa y a punto de tocar con el estadio más grande que hemos tocado en nuestras carreras. Se ve raro que chequeamos eso en el semestre, porque te dicen que apenas vamos a empezar a ver. Y que no puede ser parte de historia. Eso es lo que somos. Familia. De eso se trata nuestro trabajo. Sí, nosotros. No hay manera de escribir ese momento. Aprendí demasiado, crecí demasiado. Que si esto nos está pasando ahorita, ¿quién nos va a traer el futuro? Todos podemos seguirlo haciendo juntos, ya hemos crecido como familia. Nos encanta hacer esto, por eso lo juntos es toda una bendición. Son una parte tan grande de mi vida que me da mucho gusto que lo pude haber hecho estos 10 años y que lo puedo hacer por muchos más. Qué parte, es demasiado divertido estar ahí arriba. Ya quiero regresar. Pónganme en un escenario, por favor. Hola, hola. ¿Me escucha todo el mundo, bebé? Ok, ya vamos para afuera. ¡Al escenario! Ok. A ver. Qué divertido, a ver, ¿sí los puedo enseñar a ustedes? ¡Ahí estamos todos! ¡Estamos listos para rockear! Esto se llama More. We'll be right back.
Thank you.
Quiero compartir una canción con ustedes. Así, bien casual. Yo con mi guitarra, con ustedes, con nuestras voces. Y si se la saben, por favor, canten conmigo. Por algo similar a lo que dice esta canción. Y quiero que vean todas estas luces y que sepan que no estamos solos en este sentimiento. Entre vosotros nos acompañamos, la música nos acompaña. Y sé que es difícil, pero quiero que todos le cantemos esta canción hoy. A esos momentos en donde se nos olvida esto y que todo se ve imposible. Entonces cantémosle a esos momentos ahorita y al final de la canción dejémoslos ir. Guadalajara, ¿está conmigo? Nobody understands. Una vez más, si se puede. Nobody.
Thank you.
sky called a dream. Colliding every time. That chaos drives me wild like an animal. Just wanna breathe. Con ustedes. Guadalajara, tenemos una última canción para ustedes esta noche. Desde el fondo de nuestro corazón, muchísimas gracias. Esto se llama Martirio. A veces las cosas obvias son difíciles de ver. Te asfixiaste con tus propias manos. Como todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar. Te encuentras nuevamente abandonado. Let's go.
Thank you.
gracias. Vamos a tomarnos una foto, vamos, manos arriba. Thank you.